Amargo cumpleaños es la investigación de esta noche que vamos a abordar. Por supuesto, lamentablemente el tema de desapariciones de menores de edad es una situación muy recurrente en Guatemala. Pasan meses incluso amargando la vida de familias completas, madres que buscan incansablemente, incesantemente a sus hijos o sus hijas, con la esperanza, que es lo último que muere, de que regresen sanos y salvas a sus hogares. Así es, de hecho este día tenemos un caso específico y muy peculiar al cual Juan Víctor Castillo le ha dado seguimiento y es importante que usted conozca esta historia. Juan Víctor, buenas noches, bienvenido a TN23. Alejandro Dibli, un placer, muy buenas noches. Amigo televidente en casa, a donde se encuentre, por un minuto póngase en los zapatos de una familia guatemalteca, un mes y 12 días, al no saber nada sobre sus seres queridos. Dos estudiantes de primero básico, 14 años, desaparecidas. La historia la vamos a centrar sobre Aileen Saraí de Paz, de 14 años. Su progenitora nuevamente nos busca y nos recuerda que el día de mañana Aileen cumple 15 años. La familia tenía planificado desde enero celebrar en un salón municipal de Santa Catarina Pinula, invitar a los amigos, a la familia, porque era el sueño de Aileen, celebrar esos 15 años junto a sus seres queridos, junto a sus mejores amigos, compañeros de estudio. Pero al momento la familia ha asegurado que todo eso queda por un lado, que lo más importante en este momento es saber ¿dónde se encuentra Aileen Saraí de Paz y su amiga, su compañera de clases, Flor María Karim Kalel, también de 14 años? Acá, recordará muy bien, abordamos el tema en TN23, tocando el caso. Incluso la progenitora pidió apoyo a los guatemaltecos para localizarlas, pero a la fecha no hay ningún tipo de información concreta ni por parte de las autoridades ni vecinos, no hay nada en relación a la ubicación de ambas. No han dejado huella alguna, Juan Víctor, y lamentablemente, como tú ya decías, pasa a segundo plano el pensar que mañana cumple años cuando hay una mamá desesperada pidiendo a gritos que su hija regrese a casa. Y lamentablemente ellas regresaban de su centro educativo de entregar una tarea y ahí es donde al parecer fueron raptadas. Y desde ese momento no se sabe nada de ellas. Odili, ese es el drama que viven familias guatemaltecas cuando no tienen datos específicos sobre el paradero de sus seres queridos. En Guatemala se registran de 5 a 10 personas desaparecidas diariamente. El 48% son mujeres menores e incluso mayores de edad. Pero el caso de Aileen y Flor tiene algo muy peculiar. Según se sabe, ambas el 11 de julio decidieron a eso de las 6 de la tarde salir de casa en la zona 2 de Santa Catarina Pinula y a escasas 5 o 6 cuadras el instituto entregar tareas a los profesores porque aún estaban recibiendo clases virtuales. Según la información de los catedráticos y del personal del instituto, Aileen y Flor se retiraron del centro educativo. Posteriormente se desplazaron hacia el centro de Santa Catarina Pinula. Las vieron unos vecinos en el kiosco, en el centro del parque de Santa Catarina Pinula platicando, pero la mamá que trabaja en una farmacia cerró el negocio a las 9 de la noche y Aileen y Flor no aparecieron. Se desplazó a su casa sin recibir ningún tipo de información, la llama al teléfono celular apagado y desde la fecha no tiene ningún tipo de información concreta sobre el paradero. E incluso platicamos con la mamá de Aileen Saraí de Paz, de 14 años, ya con esa angustia terrible, narra esos momentos de angustia al no tener datos concretos, recordando que el día de mañana son los 15 años de su hija Aileen. Tristeza y volviéndolo a molestar, que si usted me puede anunciar ahí, ¿verdad?, en TN23. Lo llamo porque sé que ustedes son de los que ayudan a las personas, ¿verdad?, en este sentido. Y hasta aquí se cumple casi un mes, 15 días, de mi hija Aileen Saraí de Paz y de su amiga Flor Karim, que no sabemos nada de ellas. Y la verdad, la angustia es tan grande no saber nada. Y ahí sí que con la nostalgia, que mañana ella cumple 15. Cumple sus 15 años. Y se lo íbamos a celebrar, ¿verdad? Pero
con esto que pasó, pues no sabemos. Espero en Dios que si alguna persona la haya visto, si sabe dónde está, que nos avise. No digan nombres, solo avisen, por favor. Queremos saber de ellas, si están bien. Solo queremos platicar con ellas. Ellas sabrán el por qué, qué pasó, ¿verdad? Pero ahí sí que, por favor, a cualquiera que sepa, por favor, les suplico. Dios les va a bendecir muchísimo. Nosotros creemos en un Dios, ¿verdad? Pero también Él manda ángeles que hay en la tierra. Yo sé que más de alguien lo sabe. Por favor, avisen. Les agradecería mucho. Saben que es una gran angustia. Cualquier madre que esté oyendo esto lo sabe, la angustia que nos está pasando. Entonces, ahí sí que, por favor, unámonos también. Madres que estamos pasando esto, unámonos en oración y no desmayemos en pedirle al Señor. El Señor tiene su tiempo y su hora. Para uno quisiera que hoy fuera, pero yo sé que no va a ser así. Él sabrá su hora. Pero sigamos. Y ahora les digo, con todo esto que me está pasando, si me descuiden en algo, y sí que Dios me perdone, ¿verdad? Y hoy en adelante tenemos que ser mejores padres, poner más atención a nuestros hijos. Si nos descuidamos, aunque a veces por el trabajo se nos dificulta un poco, ¿verdad? Pero sí tenemos que hacerlo. Y sí que, por favor, les suplico, avisen de nuestros hijos, avisen, por favor. Gracias, Juan Víctor Castillo. Ahí sí que son las niñas que se desaparecieron el 11 de julio, aquí en Santa Catalina Pinula, cuando fueron a dejar sus deberes, pero ya no supimos nada de ellas. Por favor, les pido de todo corazón que nos ayuden. Muchas gracias, Dios los bendiga. Es la petición de la mamá de Aileen Saraí de Paz, de 14 años. Una angustia terrible. Odilia Alejandra no sabe nada de su hija, pocos recuerdos. Ella asegura que mañana tenía planificado junto al resto de sus familiares celebrar los 15 años en un salón municipal de Santa Catarina Pinula. No existe duda que se trata de un amargo cumpleaños, tanto para ella como para la familia, quienes están viviendo este tiempo de angustia, de desesperación, Juan Víctor. Pero hablemos ahora de la línea de investigación que debería ya de existir. Estamos hablando de más de 30 días, más de un mes de la desaparición de estas menores. Hay dos alertas Alba Kenneth activas. Por ende, el mecanismo también debería de estar funcionando. Y en ese sentido, ¿qué apoyo le han brindado las autoridades a esta familia? ¿Existe alguna investigación? ¿En dónde han buscado? ¿Y qué presumen que pudo haber pasado con ellas? Al tener la denuncia concreta de los familiares con las autoridades, como tú mencionaste, Alejandra, ya los protocolos están activos. Debería existir ya una línea de investigación concreta y clara. Aileen y Flor, lo que se sabe es que desaparecieron al retornar de su centro educativo a la vivienda de 8 a 9 de la noche aproximadamente ese 11 de julio en la zona 2 de Santa Catarina Pinula. ¿Qué pasó? Según las autoridades, han perfilado tanto Aileen como Flor. No tienen ningún tipo de vínculos con pandillas, no tienen ningún tipo de vínculos en tema criminal. Son dos adolescentes, apenas 14 años, entradas eminentemente a los estudios. Si conocieron a alguien por redes sociales, si fueron citadas en algún punto, sobre eso trabaja el Ministerio Público y la Policía, pero como siempre lo hemos mencionado, las autoridades manejan los tiempos porque saben perfectamente cuál es ese panorama de investigación que manejan en torno a la desaparición no solo de mujeres, sino también de adolescentes, en este caso las alertas Alba Kenneth. Juan Víctor, en el contexto de lo que ya mencionaba Alejandra, bueno, hay ya un mecanismo que está activo desde que se alerta y se da este mecanismo Alba Kenneth. Pues, ¿qué más puede hacer un padre de familia? Porque realmente desconocemos, tú que eres investigador, cuál es el protocolo pues correcto a seguir cuando se da un caso similar al de estas dos jovencitas. ¿Qué es lo primero que debe hacer un padre de familia al darse cuenta que hay una desaparición? Alzar la voz, Odilín. El tiempo es lo más importante, es lo vital, minutos, segundos, horas que pueden convertirse en una eternidad para una familia. La angustia es abocarse de manera inmediata a cualquier subestación. Los agentes tienen la obligación, ya facultados en ley por la alerta Alba Kenneth, de recibir, de atender a las familias víctimas en este caso y de manera inmediata trasladar el
el caso a la Procuraduría General de la Nación para que se activen los protocolos junto a otras instituciones del Estado y se alerten fronteras para evitar cualquier tipo de riesgo. Estamos hablando de dos menores, 14 años, estudiantes. Si es que existe algún tipo de vinculación con estructuras criminales, eso ya se sabrá conforme a la investigación, pero al momento tanto PNC como policía descartan este tema. Si es que aparentemente fueron obligadas por pandillas que están operando en Santa Catarina Pinula, eso ya lo decidirán las investigaciones. Lo que también asegura la familia es que Aileen y Flor no sacaron ropa de los cuartos ni mochilas. Ellas tenían el destino concreto de dirigirse hacia el establecimiento educativo y retornar a casa. Obviamente desaparecieron en el trayecto. Hay muchos rumores que abordaron un taxi, que abordaron un automotor blanco, pero ya las cámaras de seguridad las tendrían que tener en cuanto a las imágenes, tanto policía como Ministerio Público, porque eso sería fundamental, Odile. Definitivamente, hablemos de las plataformas digitales, sobre todo redes sociales, que se encuentra en las redes, que sabe la familia de las relaciones que ellas pudieron haber tenido, la última comunicación que ellas sostienen con las autoridades del colegio, sus compañeros del colegio, en fin, ahí quizás se podría encontrar también alguna línea que podría aportar a esta investigación. La reacción de la mamá de Aileen, Alejandra, era desplazarse de manera inmediata ese 11 de julio. Cuando su hija no retornó a casa a las 9, 10, 11 de la noche, comunicarse con los catedráticos, con las autoridades del instituto, e indicaron que ambas sí llegaron a entregar la tarea, se retiraron minutos después. Algunas vecinas las vieron en un sector del Parque Central de Santa Catarina Pinula, es decir, en tema presencial estaban ahí tanto Aileen como Flor en el lapso de 7 a 8 de la noche. Cuando retornaron a casa, de 8 a 9 es el momento que ellas se presumen el trayecto, desaparecieron. Si fueron captadas por alguna estructura criminal que está operando en Santa Catarina Pinula, pero ya el tiempo está avanzando, la desesperación de la familia conforme avance todo esto es más preocupante. La mamá de Aileen la recuerda que mañana es la celebración de sus 15 años, tenían ya planificado una fiesta, celebrarle con todos sus compañeros de estudio, con sus catedráticos, con la familia, esos 15 años, pero lastimosamente quedará un segundo plano por esta desesperación, esta realidad que vive la familia de Paz. Ahora, ¿qué pasa con la familia Karim Khalel? También viven una angustia terrible, constantemente se han abocado a la policía, al Ministerio Público, y tratan la manera de saber qué es lo que está pasando con Flor María Karim Khalel. Los teléfonos no responden, las redes sociales, Alejandra, tampoco están activas, tanto de Aileen como de Flor. Un misterio en relación a esta desaparición. Muy fuerte lo que nos has descrito, Juan Víctor, nuestra solidaridad con la familia de ambas jovencitas, esperando que regresen sanas y salvas a casa y que TN23 pueda también ser una vía para llegar a más personas en la República, y si alguien las reconoce, si alguien sabe algo, se aboquen con las autoridades para poder tener ya detalles sobre su paradero lo antes posible. Así es, gracias Juan Víctor y Odilí, definitivamente nos unimos a esta búsqueda a través de TN Todo Noticias y el llamado a la población a poder denunciar y también poder reportar si usted tiene alguna información que pueda aportar a esta familia. Muchas gracias.